¡Buenos días, deltadianos! En este día base vida, un día base vlogs. Deltadianos, estoy extremadamente triste. Resulta que hoy la estación espacial va a pasar por encima de México. Y vean, aquí tenemos la aplicación que se llama ISS, International Space Station Detector. Y vean, aquí dice, hoy entre 6:45:37 y 6:50:20 va a pasar sobre México. Entonces aquí lo podemos ver en el mapa. Ahorita está ahí, pero eventualmente va a pasar por acá y lo vamos a poder ver. La cosa es que el clima está para llorar, deltadianos. O sea, completamente nublado, súper cerrado todo. Entonces probablemente no lo podamos ver. Vamos a ver qué dice el clima. A lo mejor y para las 6 de la tarde se despeja. Cosa que no creo, porque está haciendo un frío de la fregada. Aparte que creo que entra un frente frío o una cosa así. Y dice que para las 6 de la tarde va a estar nublado. O sea, no lo vamos a poder ver. ¡Deltadianos! ¡Qué triste historia! Dicen que se ve como si fuera un avión. O sea, se ve un punto así que va, pero más rápido de lo normal. Esperemos si esto se quite un poco, que se abra, o al menos así, entre una nube así de ¡flim! La vimos pasar. Estamos a 3 horas, lo único que está pasando es que cada vez hace más frío, ya sabes, puso una cobijita. Y al parecer el clima debería estar todavía más nublado porque, no manches. Más cerrado todavía, no lo vamos a ver pasar del todianos. Pero bueno, vamos a ver si a las 6. No es cierto, no estamos a 3 horas. Son las 5 ya. 4:45. Literal estamos a 2 horas porque es, ¿qué dije? 6:42, ¿no? Entonces sí, en cualquier momento. Qué triste. Miki, ¿qué tal el frío? Está feo, ¿no? A ver, te voy a tapar. Te ves muy tierna con tu hoodie. Tu sudaderita que tiene gorrito, pero se lo tenemos que echar para atrás porque no le gusta. A ver, ahí está. Ay, deltadianos, creo que hay esperanza. La esperanza es el último que muere. Ven, está levemente abriendo. Esperemos que en una hora y cachito logremos de verdad que esto se mueva. Estamos a 3 minutos y medio. Creo que abrió un poquito el cielo, pero ahora está oscuro. Entonces no sé si lo vamos a poder o no. Espero que sí, si no, nos perdimos el tiempo. Ay no, deltadianos, está todavía pues bastante nublado. Pero vean, bajamos esta app en la cual podemos ver que está allá al fondo. Entonces pues eventualmente va a aparecer, o sea, creo que está abajo del horizonte, no logro ver bien. O sea, ese punto, miren, si me muevo, ¿ya vieron? Está acá. Y ese punto es la estación espacial. Entonces, eventualmente ahí debería de aparecer, pero la verdad es que dudo mucho que lo podamos ver. Yo supongo que va a aparecer así y después va a ir como que por acá y va a terminar del otro lado. A ver si nos sale. Ok, estamos a 30 segundos. Debería de aparecer por ahí en cualquier momento. O sea, es que en el iPhone se ve súper oscuro. Todavía en la cámara se ve algo más. Pero es que de verdad no se ve absolutamente nada. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, estamos visibles. En algún punto tenemos 4 minutos de visibilidad supuestamente. Y la verdad es que no veo absolutamente nada, ni a simple vista, ni tampoco con las cámaras. Es que vean, si nos vamos acá y quitamos el radar, ahí nos va a marear un poco. ¿Ya vieron? Eso es lo que podemos ver. Ese es el tiempo que lo vamos a ver. Va a ir de west a north, o sea de oeste a norte. Pero yo no veo nada, deltadianos. ¿Ustedes lo ven? ¿Saben que lo por el caso? Que se le está acabando la pila a la cámara. Ya me anda parpadeando. Y sinceramente, yo no veo nada. O sea, mi única esperanza es que en algún punto de esos se pueda ver. O sea, cuando pase como por esas nubes. Que técnicamente ahorita está por ahí. Pero no. Demasiado, demasiado nublado. Ok, entonces no va a pasar para arriba. Lo que va a hacer es como una hélice así, porque nada más va a ir de un punto cardinal a otro. No va a literal atravesar. Entonces, aún menos lo vamos a ver. O sea, porque no sé si estén viendo en el radar también del celular, que va dando como por el frente. O sea, supuestamente está a 10 grados del horizonte hacia arriba, y según yo así se va a mantener.
Pero la neta del planeta es que no se ve absolutamente nada. ¡Chance! Y si pasa como por esa parte de ahí, que no hay nubes, logremos ver algo. ¿Será ese punto? No, porque el radar no lo marca, pero puede que sea eso. ¿Será? ¡Chance, si es la estación espacial! ¡Lo logramos ver y está desenfocado esto del Tedianos! Vamos a poner el manual. Ok, esto está... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok. Enfócame al infinito, al infinito. Creo que sí es el Tedianos. Es que puede que sean aviones, porque por ahí pasan. Por ahí pasan los aviones. Pero no estoy seguro. O sea, porque el radar como que sí lo detecta más o menos por ahí. Pero no podría asegurarles que es la estación espacial. ¿O sí es? Tal vez sí sea del Tedianos. No, sí, va muy rápido. ¡Sí es! ¡No manchen! ¡Lo estamos viendo! ¿Ven esa cosa que parpadea? Esa es la estación espacial. ¡No manchen! ¡Va rapidísima! ¿O es un avión? Ya no lo sé del Tedianos. Lo estoy... Creo que era un avión. Me emocioné de más. O sea, porque... en el celular me dice que no está ahí. Según el celular... ¡Ah, no! ¿O sí? O sea, no sé. El celular me dice que estamos como que por allá. O sea, ya no sé. No sé si era o no era. Yo podría asegurar que sí era, ¿eh? Chance no era. Porque el radar dice que se fue para allá abajo. O sea, si vemos el mapa... Ok, ahí estamos en el mapa. Y está como... Pues es que no sé. Es que, o sea, vean. Ese es un avión. Ese que está pasando ahí es un avión. Y... No sé si se ve igual. Creo que se ve igual que lo que dizque fue la estación espacial. No sé si ya ando soñando o si era. O sea, pero ¿están de acuerdo? Va a la misma velocidad con las lucecitas y todo el show. Entonces, se va a hacer que no era, ¿eh? Excepto que en la magia de la edición podamos hacer un zoom. Ese como que sí lo veo más como avión, sinceramente. O sea, sí le veo unas alitas. A ver, vamos a la compu, a ver si hay algo que podamos observar. Vamos a analizar este video del Tedianos. Sinceramente, tengo bajas expectativas de que esto realmente sea la estación espacial. Porque lo que hizo no fue así. O sea, si ustedes lo vieron, no fue así. Sino fue como que así. En el horizonte yo así lo vi. Y el avión iba derecho. O sea, iba paralelo al horizonte. Ahí podemos ver la lucecita. Ok, ahí estaba desenfocado, hice un zoom, desenfocado. Y en algún momento, según yo... Es un avión. Definitivamente es un avión del Tedianos. Eso no es la estación espacial. O sea, ¿ya vieron cómo va derecho? Y se... O sea, lo que pasa ahí es que se esconde con el edificio. Pero realmente esta cosa venía totalmente derecha. Si hubiera sido la estación espacial, lo que hubiera hecho es aquí... Es que no pueden ver mi dedo. Es que podían ver mi dedo en la pantalla. Esta cosa de aquí, lo que hubiera hecho era como una elipse y se hubiera metido. O sea, como si lo viéramos como así panorámico y esto fuera todo el horizonte, lo que ocurrió fue esto, se asomó un poquito... Y después empezó a meterse así y ahí ya la perdimos de vista, que fueron los 4 minutos que tuvimos. En este caso, se ve perfectamente que la cosa esa va derechito. O sea, como avión y para el horizonte. O sea, sin duda, ese es un avión, pero también le podemos hacer zoom. Vamos a hacer un zoom de 150, no, 400. O sea, definitivamente es un avión. Creo que no hay duda. Porque miren, ya que estamos por aquí, les voy a enseñar un video porque lo googleé. Ok, ¿ya vieron? Es un punto súper, súper pequeño en el horizonte. Lo que vimos era muy grande. Y ahí pueden ver una foto más o menos de cómo se vería. Y después hicimos otro video. Este es uno un poco más alejado. Y ya vieron, ahí se ve. No tiene luces. O sea, literal va con un punto blanco corriendo de un lado al otro. La calidad de este video no es la mejor. Aunque sí, como que se ve un destello, ¿no?
Pero, según yo, son, o sea, el material. O sea, el material que refleja la luz. Si hubiera estado despejado, de todas formas, no sé si lo hubiéramos visto. Mira, ahí va otra vez. Porque en la oscuridad tal vez no lo veríamos. O sea, en el día. Mira, aquí hay uno en la noche. Vamos a ver si aquí en la noche se llega a ver. No sé si sea ese punto que va ahí. Sí. O sea, pero ya vieron, es muy lejos, un punto muy chiquito. Y no va destellando. O sea, está, la verdad es que está muy grande. Es como si fuera una estrella fugaz. Podríamos describirlo así. Ah, será otro día de entradianos. Entonces, lamento informarles que lo que vimos, la emoción que sentimos, fue por un mendigo avión. En mi nuevo Instagram de Altadena les puse una historia que se los voy a poner nada más porque es nuevo, ¿eh? Si no, vean eso. De chiquito yo quiero ser astronauta. Ahí está la prueba. Síganme porque en Instagram voy a estar subiendo ese tipo de cosas. Así como que extras. O sea, ven el vlog, pero el extra. Aparte que se adelanta, porque pueden darse una idea de que más o menos va a ser el vlog dentro de 2 días más. Y pues bueno, para esta excepción de la astronomía, nada que no pueda arreglar. Otra vez, un chocolatito. Chocolatito oaxaqueño con pan, obviamente. El último pan de esta tanda. Porque chance después pedimos más, uno nunca sabe. Pues bueno, ya tenemos. Así que vamos a dejar este video. Le voy a entrar el chocolatito. Y ustedes y yo. Nos vamos a ver mañana. En un día más de vida. Un día más vlogs. Soy Enrique. Pésimo, te tapé. Ahí estás, ahora sí. Lista. A dormir.